Saludos, comenzamos aquí nuestro Átomos y Bits, dispuestos a adelantar todo lo último de lo último en los asuntos relacionados con la tecnología y con la ciencia, con la innovación, con las cosas nuevas, lo de arriba, lo de abajo, lo de dentro, lo de fuera y lo de los lados. Todo lo novedoso en Átomos y Bits, un programa que cada semana llega hasta esta misma sintonía, que es la tuya directamente, pues gracias a la realización técnica de Esteban Novillo, gracias a toda la información que nos trae José Manuel Nieves y con el saludo de Pedro Pablo May en el micrófono. Vamos a comenzar, que hoy tenemos mucha tela, como siempre. ¿Con mucha tela o mucha plancha? Bueno, se puede decir de las dos maneras. Bueno, lo que tenemos es mucho Nieves. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor, en esta semana? Hola, Pedro Pablo, ¿qué tal? ¿Dispuestos a contarnos las últimas maravillas, en este caso relacionadas con la mecánica cuántica, que solamente ese nombre asusta a más de uno, por lo menos a mi yo de 7 años? Así es. Es esa física que solamente funciona en el mundo de lo infinitamente pequeño y que es antiintuitiva completamente. O sea, las normas que la rigen no tienen nada que ver con las que nos rodean, ¿no? Pues vamos a conocer cuáles son las últimas novedades, porque parece que se ha encontrado una teoría, una nueva teoría que puede llegar a unir esa mecánica cuántica con nada más y nada menos que la teoría de la gravedad de Einstein. Sí, es un tema muy, muy importante, pero necesita una explicación previa. Sí. A ver, todo lo que nosotros sabemos del universo, todos nuestros conocimientos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Desde los átomos, las partículas, a los planetas, a las galaxias, al Big Bang, todo lo que sabemos sobre el universo se basa en dos teorías, fundamentalmente, o sea, hay más, ¿no? Pero fundamentalmente en dos teorías, ¿no? Dos teorías básicas, sólidas y juntas. Esas dos teorías son los pilares de la física y explican en conjunto el total de la realidad en la que vivimos. Por un lado, como tú bien dices, tenemos a la mecánica cuántica, que funciona en los rangos subatómicos, en los rangos de lo infinitamente pequeño, en el rango de las partículas subatómicas, de la física atómica y subatómica. Tiene unas reglas muy extrañas que solamente funcionan ahí, en ese reino de lo muy pequeño, y que gobiernan a todas las partículas que existen. Resulta que las partículas son los ladrillos de todo lo que hay, desde cualquier objeto a cualquier planeta o galaxia. Eso por un lado. Y por el otro lado está la teoría de la relatividad general de Einstein, que es la teoría de la gravedad de Einstein, y eso funciona en las escalas más grandes. Y explica cómo la gravedad, que lo que hace es curvar el mismísimo tejido del espacio-tiempo, pues es capaz de explicar los movimientos, la actividad que se da en el universo desde planetas, estrellas, galaxias, etc. Entonces, las dos teorías son muy sólidas, han sido sometidas a cientos de pruebas, de comprobaciones, dan unos resultados excelentes cada una en la suya, pero tienen un problema, que son incompatibles, son contradictorias, son irreconciliables entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las leyes que funcionan en la realidad macroscópica, la que nos rodea, la de los objetos de tamaño grande, dejan de funcionar en el mundo subatómico. Y al revés, las leyes que funcionan en el mundo subatómico no funcionan en el mundo, en el macromundo, en el mundo de las cosas grandes, ¿no? En el mundo subatómico pueden pasar cosas como que una partícula esté en varios sitios a la vez, por ejemplo. O pueden pasar cosas como que una partícula viaje en el tiempo, o sea que las cosas grandes, las cosas hechas de muchísimas partículas, no pueden. Entonces, claro, es un misterio, es un problema al que los físicos se llevan enfrentando pues más de 100 años, ¿no? Y es que, si lo piensas bien, resulta incomprensible que las leyes, las normas que regulan a las partículas subatómicas, que es de lo que está hecho todo, no funcionen con los conjuntos de partículas subatómicas, que son los objetos hechos de muchas partículas, ¿no? Como pues sí. Tú y yo estamos hechos de un montón de partículas. Bueno, pues cada somos, una somos de nuestras muy particulares, partículas nosotros somos muy particulares. Sigue, claro, pues cada una de nuestras partículas sigue unas leyes de la física
el conjunto de partículas que somos nosotros no puede, ¿vale? Un siglo llevan los científicos intentando conciliar todo esto, ¿no? Claro, la idea es encontrar lo que llaman una teoría del todo, ¿no? Un único cuerpo teórico que sea capaz de juntar lo grande con lo pequeño, de juntar las predicciones de la gravedad de Einstein con lo que pasa en el mundo subatómico. Pero que claro, por ejemplo, una de las cosas, una de las maneras que los científicos consideran que se puede avanzar hacia la unificación de estas dos grandes teorías incompatibles, pues sería la de modificar la gravedad. Es decir, hay varias teorías de la gravedad modificada porque la gravedad es una de las cuatro fuerzas de la naturaleza, Sí. ¿vale? Y las otras tres fuerzas, a ver, las cuatro fuerzas son gravedad, electromagnetismo y dos fuerzas nucleares, que es la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene la cohesión del núcleo atómico, débil, que es la responsable de los fenómenos de radiactividad, es decir, radiación que emana de la materia, ¿no? En forma de otras partículas, claro. Bueno, pues esas cuatro fuerzas, o sea, tres de las cuatro fuerzas, tienen lo que se llama una partícula mensajera o partícula portadora, que es aquella que transporta la cantidad mínima de esa fuerza. En el caso del electromagnetismo es el fotón. Un fotón lleva la cantidad mínima posible, la unidad de la fuerza electromagnética. Y las fuerzas nucleares, la fuerte, viene una partícula que es el gluón, de glue, pegamento, como mantiene la cohesión del núcleo atómico, pues la han llamado así, como superglue, desde luego, porque es la que mantiene unido el núcleo atómico. Y las responsables de la desintegración radiactiva de la materia son dos partículas descubiertas en la mediados de los 80, que son las dos bosones que se llaman W y Z. Entonces, claro, la cuarta fuerza, la gravedad, no hemos encontrado ninguna partícula que tenga la unidad mínima de gravedad y que transporte la unidad mínima de gravedad, igual que hay partículas que lo hacen para las otras tres fuerzas. Esa partícula hipotética que se llama gravitón, na nadie la ha encontrado, pero es muy importante porque la gravedad, si la intentas unificarla, es decir, si intentas cuantizarla, es decir, convertirla en algo que puede estudiar la física cuántica, es decir, en algo que tiene una partícula asociada, pues la tratas de una manera, la tratas con la mecánica cuántica. Sin embargo, según la teoría de la relatividad de Einstein, es una cuestión de geometría del propio espacio. Es decir, en la teoría de Einstein, la masa, las cosas que tienen masa, los planetas, las galaxias, las estrellas, deforman el espacio-tiempo y lo que nosotros conocemos como gravedad no es más que la trayectoria que siguen los objetos siguiendo esas deformaciones. Es como cuando colocas en una sábana tensa, colocas una bola, un peso, y entonces la sábana se curva. Y cualquier Sí. cosa que eches, si echas una bolita, pues cae hacia la bola más gorda. Bueno, pues eso sería la gravedad, ¿no? Desde el punto de vista de Einstein, no es que haya unas partículas que estén ejerciendo esa fuerza. Son dos formas de verlo, pero que son incompatibles. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Bueno, pues que un equipo de científicos ha tenido una idea, ha desarrollado ahora una nueva teoría, son del University College de Londres, y creen haber conseguido esta unificación. Y publican dos artículos, uno en Physical Review y otro en Nature, en el que anuncian una teoría radical que parece ser capaz de unificar la gravedad de forma consistente con la mecánica cuántica. ¿Han encontrado el gravitón este? No, el gravitón no se ha encontrado. No, es que es Se por busca. la teoría, digo. No, 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 no. Fíjate, es que parten de otros supuestos. Ah. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, sugieren que el espacio-tiempo, el tejido del espacio-tiempo, no es cuántico, sino que es clásico, es decir, newtoniano. Es decir, no está gobernado por la teoría cuántica, ¿vale? Ya. Pero, sin embargo, sí que está influido por la mecánica cuántica, por las fluctuaciones del vacío cuántico. O sea, lo que nosotros llamamos vacío, donde no hay nada, aparentemente en realidad hay una especie de burbujeo de miles y de millones de partículas virtuales que entran y salen de la realidad
continuamente, como si fuera una especie de efervescencia, ¿no? Eso es lo que es el vacío. Bueno, pues eso está influyendo en el espacio-tiempo. De manera que el espacio-tiempo, que es clásico, no se comporta según las leyes cuánticas, pero está influenciado por lo que pasa a su alrededor, o sea, por el vacío cuántico que lo rodea. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues que ese espacio-tiempo tenga fluctuaciones. Y esas fluctuaciones, esas fluctuaciones que están previstas en las teorías actuales, ¿cómo se manifiestan? Bueno, pues que si tú quieres pesar un objeto con la máxima, con muchísima precisión, verás que el peso nunca es el mismo. O sea, mil veces que lo peses, mil veces que pesa diferente, porque las fluctuaciones cuánticas que afectan al espacio-tiempo hacen que tu medida de ese peso, del peso de ese objeto, varíe. La cuestión es que según esta teoría nueva o recién formulada, esa variación sería mucho más grande de lo Lo normal, previsto, ¿no? sí. Claro, de lo que se pensaba hasta ahora. Porque hay algunas teorías que te van a sonar, la teoría de bucles, la teoría de cuerdas, la Sí. teoría de la gravedad cuántica, pues todas estas ya dicen que la masa de los objetos fluctúa por los cambios del espacio-tiempo, ¿no? Pero esta nueva teoría que se llama teoría poscuántica de la gravedad clásica, ahí lo Madre. tienes, ¿no? Pues esas variaciones serían muchísimo más grandes de lo que dicen las otras teorías. Tan grandes que convierten en impredecible cualquier peso que nosotros queramos coger. Los científicos en sus dos artículos plantean una serie de experimentos para comprobar si esto es así. Y entonces dicen, cojamos al objeto mejor pesado del mundo, o sea, el que más se ha pesado, que es, por ejemplo, la unidad del kilo, esta que está en la unidad de pesos y medidas en París. Sí. Estas se hacen medidas continuas, ¿no? Bueno, pues se hacen además con los instrumentos más precisos. Tú fíjate que la precisión requerida para estos experimentos, si tú coges una báscula digital que tienes en tu casa, ¿no? Pues más o menos tienen un error de unos 100 gramos. Es decir, que si dos personas, si te pone que es 80 kilos, no pesan lo mismo, porque si una pesa, imagínate, 80 kilos más 30 gramos y otra pesa 79 kilos más 950 gramos, pues en las dos pone 80, aunque no sea lo mismo, ¿no? Ya. Esa es la precisión, ¿no? Bueno, pues evidentemente hay muchos laboratorios donde tienen básculas que afinan muchísimo más, y las hay que afinan hasta 0,0001 gramos. Bueno, pues los instrumentos que se necesitan para medir el peso y comprobar esta teoría serían todavía muchísimo, muchísimo más precisos que 0,00001 gramos. Eso es mucho. Muchísimo. Entonces, resultado, hacemos este pesaje de este objeto y vemos si efectivamente hay una diferencia, o sea, si se aprecia una diferencia lo suficientemente grande como para que pierda la coherencia matemática del asunto, ¿no? Y entonces la teoría sería correcta. Si no, sería equivocada. Los físicos, que son así, han hecho una apuesta, han hecho una apuesta sobre esto entre varios científicos, y por un lado está el primer firmante de estos artículos, que es un físico que se llama Oppenheim, y Oppenheimer Carlos Rovell, se llama. no, Oppenheimer, no, es Oppenheim, fíjate, que es parecido, claro, le falta el Heimer, pero este Sí. es Oppenheim, ¿no? Sí. O sea que fíjate cómo. ¿Qué han hecho? ¿Ha hecho la apuesta este, el Oppenheim este? ¿Con quién? Sí, bueno, la ha hecho con Carlo Rovelli, que es uno de los defensores de la teoría de bucles, y con el máximo defensor de la teoría de cuerdas, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que es un alemán, ahora no me acuerdo del nombre de este señor. Bueno, pues han hecho una apuesta de 5.000 a 1. 5.000 artículos que no saben lo que es, 5.000 unidades de algo, es muy gracioso, no está redactada y se ve la puesta en internet. Unos diciendo que la teoría es acertada y otro que no. Es decir, tenemos que tener cuidado porque todavía hay que ponerla a prueba.
Pero desde luego es una cosa muy prometedora porque, ya te digo, si consiguen resolver, o sea, todavía no tenemos que cantar victoria, pero hasta que se demuestre que existe una relación realmente entre las fluctuaciones del espacio-tiempo y y lo que pesan los átomos, pues bueno, pues tenemos que esperar a comprobarlo, ¿no? Pero desde luego es un intento de los más serios y de los mejor conseguidos para esto, ¿no? Para intentar esta unificación que lleva más de un siglo atormentando a todos los científicos. ¿Crees que podrán comprobarlo en un plazo relativamente corto? Yo creo que sí, porque está la teoría y está formulado el experimento. El único problema es que todavía no disponemos de los instrumentos de pesaje que den, que tengan la sensibilidad requerida para que esto se demuestre. Es decir, por mucho que seamos capaces, o sea, fíjate que ya somos capaces hasta de pesar partículas subatómicas. Y me callo para que esto cale. O sea, somos capaces de pesar partículas subatómicas que pesan quintillonésimas de gramo. Pues somos capaces de pesarlo. Bueno, pues ni siquiera esa precisión es suficiente para captar este efecto, ¿no? Bueno, me alegra que se pueda pesar esa quintillonésima de gramo, así siempre podré decir que, aunque me he pasado un poquito comiendo en los próximos días, me tienen que pesar con una máquina de esas para precisar exactamente cuánto he engordado. Fíjate. Vamos a seguir a guardar esto en la carpeta de cosas interesantes a ir siguiendo a lo largo de los próximos meses, entonces, para ver si conseguimos Meses o resolver años, claro. meses. Vamos a ser optimistas, meses, aunque sean muchos meses, pero meses. Y vamos a ocuparnos también de otro asunto que tenemos encima de la mesa, que es los cohetes de Elon Musk, que se ha metido el hombre a lanzar cohetes a todo meter, y parece que ha levantado una preocupación bastante seria entre los astrónomos por el efecto que sus lanzamientos pueden estar teniendo en las capas superiores de la atmósfera, ¿no? Sí, vamos, es un espectáculo de colores lo de Elon Musk con sus cohetes, ¿no? Es que fíjate, en febrero, este mes de febrero, los astrónomos han descubierto pues, un nuevo tipo de aurora en el cielo, Sí. rojo, rojo sangre, son unas bolas de color rojo sangre y no están causadas por las partículas solares chocando con el campo magnético, como las auroras boreales o las auroras australes, sino por los propulsores secundarios de los cohetes de SpaceX, de los cohetes de Elon Musk. Sí. Es decir, serían auroras SpaceX. ¿Y esto cómo es así? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues porque estos cohetes secundarios, que son los que se separan de la misión principal y vuelven a caer a Tierra, hacen unos agujeros en la ionosfera, abren agujeros en la ionosfera durante unos minutos. Y el efecto de esos agujeros es brillar con un intenso color rojo sangre, ¿no? Que se puede ver en el cielo. Fíjate, hasta febrero nadie había visto ninguno. Los astrónomos han conseguido ver uno en febrero y desde febrero están viendo 5 o 6 al mes. Arrea. Vale. Tú fíjate, el hecho de los agujeros en la ionosfera, bueno, la ionosfera es una capa de la atmósfera que está entre 80 y 650 kilómetros de altitud, ¿no? Y se llama ionosfera porque hay gas ionizado ahí. Un gas está ionizado cuando adquiere una carga eléctrica, o sea, un gas en reposo es neutro, pero si aumenta o disminuye su número de electrones, pues si los aumenta se convierte adquiere carga negativa y si los disminuye carga positiva. Eso es un gas ionizado, ¿no? Y en este caso hablamos del oxígeno de la atmósfera que en esa capa, en la ionosfera, está ionizado. Bueno, pues ¿qué sucede? Pues que desde hace décadas se sabe que los lanzamientos de cohetes hacen agujeros en la ionosfera. Hacen agujeros en la ionosfera porque las moléculas de gas ionizado que hay ahí arriba se excitan con la liberación del combustible. El combustible tiene el combustible que se utiliza para las naves tiene la capacidad de devolver a las partículas ionizadas a su estado no ionizado y eso es lo que abre el agujero en la ionosfera y la consecuencia de eso es un resplandor de tonos rojos muy intensos, ¿no?
Eso se conoce desde hace un montón. Son una especie de franjas de color rojo muy intenso que tienen lugar cuando hay despegues, ¿no? Y están como a unas, ya te digo, a unas decenas de kilómetros dentro de la ionosfera. La cuestión, lo que han descubierto en febrero es una cosa distinta. Es que también los cohetes secundarios, es decir, no los del despegue, que son los más potentes, sino los que después vuelven a caer, también son capaces de abrir agujeros, no franjas, no surcos, como en el caso de las de los cohetes que despegan, sino esferas. Esferas también del mismo color rojo brillantísimo y que también están causadas por el combustible, porque resulta que estas etapas de los cohetes que están cayendo o ya han sido utilizadas, están desechadas y van a caer en el mar. Bueno, pues hacen pequeñas maniobras de corrección para caer en el sitio donde tienen que caer y no caer en medio de una ciudad, por ejemplo, ¿no? No. Entonces, esos pequeños usos de combustible es lo que provoca estos agujeros más pequeños, pero perfectamente visibles también en la ionosfera, ¿no? A esto lo puedes juntar con otro fenómeno que se llaman las espirales de SpaceX, que también están provocadas por el combustible, que es que antes, justo lo último que hace un cohete de estos, antes de caer al suelo, antes de volver a la Tierra para evitar explosiones y tal, es que se libera de todo el combustible sobrante y va dando vueltas. Como va dando vueltas, esto forma unas especies de espirales, de gotitas de combustible, que muchas veces el Sol se refleja en ellas y lo vemos desde la Tierra. Entonces se ven unas espirales blancas, ¿no? Entonces, entre los cohetes del Starlink, acuérdate que se veían en línea, todos en línea, que de repente veías pasar una fila de 10 por encima de tu cabeza y te creías que ya venían los ovnis en perfecta formación. Y resulta que eran los satélites de Elon Musk pasando en fila por encima de tu cabeza. Entre las espirales blancas, estas que te digo de SpaceX, entre los agujeros en la ionosfera y estos nuevos agujeros ionosféricos que han descubierto, y teniendo en cuenta que el número de lanzamientos, el número de cohetes se están multiplicando, pues va a aparecer el cielo un campo de fuegos artificiales, ¿no? A este paso. Pero Y ahora esto vamos puede tener algún otro tipo de claro, y ahora consecuencias. vamos con el tema de la preocupación. ¿Por qué Sí. preocupa esto? Preocupa a los astrónomos, porque no es una cosa que tenga una repercusión en nuestra salud, no nos vamos a morir ni tiene ningún efecto negativo para la salud. Lo que hace es cegar cada vez más las observaciones astronómicas hechas con los telescopios en tierra. Es decir, cuando ya se quejaban los astrónomos de que el número enorme de satélites estaba arruinando un montón de observaciones. Claro, tú imagínate una observación desde tierra, un telescopio, a lo mejor tiene que tener una exposición de varias horas. Que en esas horas están pasando satélites, eso queda marcado en las placas fotográficas como rayas blancas. Arruinan la observación. Si a eso le juntas espirales, constelaciones de satélites que están pasando, no uno, sino una docena de ellos a la vez, agujeros en la ionosfera que de repente lo tiñe en tono de rojo con un resplandor tal, pues puedes arruinar una buena parte de las observaciones astronómicas. Nos podemos quedar ciegos al exterior. Y aparte, se ha comprobado que concretamente estos agujeros en la ionosfera pueden tener consecuencias negativas en los satélites de comunicaciones, sobre todo en los sistemas de GPS, desvirtuándolos y haciendo, por lo tanto, que las medidas que están transmitiendo no sean del todo correctas. Y eso, con todos los sistemas de navegación que dependen de los GPS, pues te están dando al final coordenadas, te pueden dar coordenadas erróneas, ¿no? O sea que esos serían los problemas que nos puede dar. Ya, y a este hombre ya nadie le puede parar. Quiero decirte que ¿quién le va a decir, oye, no No, tires no, no, cohetes? nada, 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 imposible. O sea, hay miles de lanzamientos programados para los próximos años. Pues nada, un lío más que tenemos, como no tenemos pocos líos ahora mismo, pues uno más. Efectivamente. En nuestro apartado tecnológico, hoy tenemos un cacharrito que es el nuevo Honor 90. Vamos, que vamos subiendo de decenio en decenio y de década en década. Ahí estamos, con el Honor 90 y con las especificaciones que lo convierten en un teléfono recomendable o no.
Sí, desde luego que sí. Honor es la gran apuesta china. Es una marca con muchísima solera. Atravesó unos momentos malos en los que se retiró, prácticamente se retiró del mercado europeo y americano, pero desde hace unos años ha vuelto y la verdad es que vuelve con unos terminales que tienen una calidad espectacular, ¿no? Y una relación calidad-precio también, ¿no? Este Honor 90, estamos hablando de un terminal de esos de los que hablamos muchas veces, que es de gama media con prestaciones de gama alta, ¿no? Y te diré, es un teléfono que empieza por los 350 euros, más o menos, y que tiene una serie de características, bueno, aparte de que tiene un diseño súper cuidado, etcétera, y tiene materiales con aluminio anodizado. Los bordes son de plástico, pero los bordes, lo que es los marcos, pero no se nota, es decir, está tan bien hecho que no se nota, ¿no? Y tiene, imagina, pues mira, por ejemplo, tiene una pantalla maravillosa, ¿no? Una pantalla con una resolución de 1200 por 2674, así, con 120 Hz de tasa de refresco, ¿no? Y una calidad HDR10 Plus, es decir, es una de las mejores pantallas que tú puedes encontrar. Y estamos hablando, te digo, de unos precios que rondan los 350 euros, ¿no? El procesador, el Snapdragon 7 generación 1, que no es de los más potentes, tiene ya un añito o así, pero que tiene un rendimiento espectacular, sobre todo en el consumo de batería, ¿no? La batería, por cierto, es de 5.000 miliamperios, tiene una carga rápida de 66 vatios, con el cargador incluido, lo cual está muy bien, porque eso te permite cargar el teléfono entero en unos 20 minutos. No está mal. Y luego, en el apartado cámaras, pues te da un sensor principal de 200 megapíxeles, que se dice pronto, ¿no? Y un segundo objetivo de 12 megapíxeles y un tercer objetivo que es un sensor de profundidad, ¿no? De 2 megapíxeles para el retrato. Te diré que por defecto no viene seleccionada la cámara de 200 megapíxeles, porque claro, para captar imágenes a esa resolución, desde el momento en que disparas, tarda un par de segundos, que es mucho tiempo, en captar la fotografía para cogerla a toda esa resolución. Pero te puedes ir a los controles manuales y seleccionas manualmente, dices que quieres usar los 200 megapíxeles, ¿no? Por supuesto, graba vídeos en calidad 4K. Y luego tiene la cámara delantera, que es la de los selfies, es de 50 megapíxeles, es decir, muy bien equipado. Hay otros teléfonos que están más o menos a la altura, pero desde luego ofrece mucho más de lo que su precio de unos 350 euros sugiere, ¿no? Todo esto viene con 12 gigas de memoria RAM. O sea que otra opción más y no desdeñable, para estos teléfonos que son de gama media, pero que tienen todas las prestaciones de un terminal de alta gama, ¿no? Pues nos quedamos con él entonces, porque ya se está acercando la época esa en la que hay que empezar a pensar en regalar y que te regalen también. Y a lo mejor, pues es un buen momento para cambiar y actualizarnos telefónicamente hablando, en cuanto a Pues móvil se sí, refiere. pues Muchas desde gracias. luego no será porque no hay oferta. No, no, la verdad que sí. O sea, de cómo está ahora la cosa, ahora lo complicado no es que no haya teléfonos para escoger, sino cuál de los teléfonos escogemos. Pero bueno, más vale Claro, que sobre que no sí. que falte. Don Así José Manuel es. Nieves, muchas gracias por habernos acompañado esta semana también dentro de nuestro Átomos y Bits. Volvemos la semana que viene con más novedades y con más informaciones y con más análisis del tema científico-tecnológico. Y también despedimos a Esteban Novillo, que se ha encargado de la realización técnica de este programa, y el saludo de Pedro Palomay desde este micrófono. Volvemos en una semana más.